¿Qué pensarían si les dijera que en internet parece ser que existe una TikToker que siente que es completamente superior a las demás mujeres por tener un trabajo en el que se alquila para los hombres? Pero lo peor de todo esto no es el hecho de que esta TikToker se crea superior a las demás mujeres por literalmente alquilarse para Sims, sino que lo que definitivamente está mal en esta TikToker son las personas que la siguen. Pues aunque no lo crean, una grandísima mayoría de personas piensan que lo que está haciendo esta chica es realmente de admirar. ¡Kirmi, yo quiero ser una cariñosa! Sí. Y lastimosamente, esto no es lo peor de todo. Así que de verdad les recomiendo que se queden hasta el final de este video. Pues hoy hablaremos sobre Kirmi y el cómo está afectando por completo a la mayoría de la gente que la sigue con sus consejos de cómo ser una cariñosa. Pero hey amigos, antes de comenzar con el video, los quiero invitar a que se suscriban a este canal y activen la campanita. También quiero invitarlos a que vayan a seguirme a mi cuenta de Instagram para que así estén siempre al pendiente de cuando subo un nuevo video. Oigan, les prometo que no se van a terminar arrepintiendo. De paso quiero recordarles que todas las personas que se suscribieron a este canal hicieron posible de que mis gatos... sí, de que mis gatos pudieran seguir comiendo. ¡Puta, qué rico, eh! Para ser completamente honestos, nunca voy a entender a este tipo de TikTokers. Y es que no es la primera vez que nos encontramos con chicas que hacen cosas realmente desagradables simplemente para ganar dinero. Pues lo hemos venido viendo con una lista muy grande de TikTokers que no les preocupa en lo absoluto el mensaje que dan en internet con tal de ganarse un poco de pesitos. Y por desgracia, esta TikToker no es la excepción. Pero antes de mostrarles el por qué pienso que lo que está haciendo esta chica en internet es realmente delicado, primero tenemos que saber quién es y por qué se hizo tan famosa. Kirmi es una chica TikToker que se hizo bastante famosa en los últimos años. La razón principal de su fama fue por literalmente intentar llamar la atención de todas las formas posibles. Pues antes de hacer videos autodenominándose como una cariñosa, parecía ser que el contenido que subía a su cuenta de TikTok era bastante polémico. Entre todo ese contenido completamente educativo que causaba tanta polémica, podíamos encontrar videos como por ejemplo este, en el cual esta chica parece ser que simula utilizar a un hombre como si fuera su mascota. ¿Ya tenemos puesto el collar, como ves? ¡Wow! ¡Pum! ¡Sí! ¡Pum! Sí. Pero lo peor del tema no es el hecho de que esta chica esté atando un hombre del cuello con una correa como si fuera su perro, sino que literalmente lo más fuerte de toda esta situación es el hecho de que ese chico pagó para que lo trataran como un perro. Pues en resumen, el trabajo de esta chica es literalmente alquilarse como novia y que las personas que pagaron este servicio sean maltratados por ella. Y aunque suene bastante loco de creer, es literalmente así. Cuando hombres feos te pagan por salir con ellos. Amigo, honestamente, nunca voy a entender el hecho de que hayan personas que literalmente estén pagando dinero para que esta chica los trate mal. Y antes de que llegue alguien a decirme que todo lo que están haciendo estos chicos son completos fetiches y parafilias, déjenme decirles que no es del todo así. Pues la mayoría de hombres que se dejan tratar como perros o que terminan aceptando el ser humillados en redes sociales por esta chica, son personas que es más que evidente que en el fondo no tienen este tipo de fetiches ni parafilias, sino más bien son personas que piensan que el aceptando el que esta chica los trate mal, literalmente la van a terminar poniendo. Pues esta chica lo único que hace es utilizar a estos hombres para terminar exponiéndolos en internet y humillándolos por completo. Cosa de la cual no voy a hablar mucho porque pienso que honestamente todos estos hombres que aceptan el ser humillados en internet por parte de esta chica, son personas que fácilmente pueden decirle a esta TikToker que no quieren participar en sus humillaciones. Pero de lo que sí pienso hablar es del hecho de que esta chica esté dando una imagen tan negativa para sus seguidores, pues justamente ese es el motivo principal por el cual decidí hacer este video. Y es que, a ver, honestamente, me da completamente igual el hecho de que esta chica esté literalmente utilizando a hombres en internet para terminarlos humillando, porque, bueno, esos hombres literalmente le dieron su consentimiento para que los termine humillando, pero lo que sí no me da igual es el mensaje que esta chica está transmitiéndole a sus seguidores y sobre todo a los más pequeños, insinuándoles por completo que ser una cariñosa es algo que está bien.
La gente no se cansa de comentar que si no me avergüenza decir que me alquilo como novia o peor aún, que soy cariñosa. Y díganme, ¿creen que alguien que ha elegido su profesión le daría vergüenza mostrarla? Yo misma elijo mis propios clientes. Yo misma elijo a dónde ir. Yo misma elijo lo que me van a comprar, lo que voy a comer, a dónde vamos a ir. ¿Y ustedes creen que a mí me avergüenza? Y siendo sincera, tampoco es tan malo lo que estoy haciendo. A ver, evidentemente no es para nada malo lo que esta chica está haciendo, pero creo que utilizar el argumento de que evidentemente no se avergüenza de ser una cariñosa porque ella misma eligió la profesión no es del todo lógico de su parte, y más teniendo en cuenta de que lo más probable es que la edad de esta chica ni siquiera supere los 25, pues no es como que estemos hablando de una persona que probablemente se arrepienta de la carrera universitaria que eligió, porque bueno, lo único difícil de cambiar de carrera es el hecho de que vas a tener que pagar nuevamente todo lo que ya hiciste, sino que estamos hablando de que literalmente la profesión que esta chica eligió fue ser una cariñosa. Y no lo digo yo, sino miles de mujeres que han elegido esa misma profesión y han terminado arrepintiéndose, dándose cuenta de que lo que hicieron realmente no tiene marcha atrás. Pues por más que quieras cambiar tu profesión en el futuro, te vas a dar cuenta de que literalmente esto te va a perseguir hasta los últimos días. Y quiero recalcar que este tipo de trabajos no tiene absolutamente nada de malo, pues si al final del día te sientes 100% segura de que es el trabajo que quieres hacer por probablemente mucho tiempo, está todo perfecto. El problema viene cuando literalmente este tipo de trabajos y profesiones lo terminan ejerciendo personas que no están del todo seguras. Y es que, seamos honestos, una persona relativamente joven nunca va a tomar una decisión de la cual va a estar 100% seguro. Y lo más obvio y probable es que cuando termine creciendo se va a terminar arrepintiendo. Y si les estoy diciendo todo esto, ni siquiera es por el caso de esta chica, pues creo que ella misma es dueña de las malas o buenas acciones que pueda cometer a lo largo de toda su vida. Pero la razón por la cual estoy diciendo todo esto es por las personas que la siguen. Y es que, a ver, creo que para nadie es un secreto que la mayoría de personas que consumen contenido en TikTok son literalmente niños. Y más el contenido que suele crear esta chica, en el que literalmente se crea una persona completamente edgy que quiere llamar la atención de todas las personas. Picnic en la tumba de mi abuelo homófobo. Sí, amigos, la verdad es que puedo asegurar que el 80% de las personas que siguen a esta chica son menores de edad. Y es por eso justamente que creo que todo lo que dice esta chica en internet es un problema bastante grande. Ser cariñosa a veces es un poco sorprendente. A veces quieren una noche contigo y otras servirte. Solo piensen en lo bien que se siente que un hombre haga todo por ti. Y que además de eso, te pague. Muchas veces cuando enseño mi tipo de vida, la gente me dice que estoy en un mundo de fantasía y que todo es falso. Pero la cosa es elegir bien a los clientes. No es elegir a quien más dinero da, es elegir a quien mejor te vaya a servir. Porque recuerda, tú eres el premio, no ellos. Me da mucha risa el hecho de que literalmente la mayoría de mujeres que suelen apoyar a esta chica son las mismas mujeres que se quejan por el hecho de que hombres le pongan precio a las mujeres, cuando esta chica literalmente se está colocando un precio para los hombres. Pero lo más absurdo no es el hecho de que sus seguidores estén girando en una completa redundancia, sino que lo que realmente no puedo llegar a entender es por qué miles de personas quieren literalmente ser como esta chica. Kirmi, yo quiero ser una cariñosa. Yo solo quiero saber cómo empezar. Sí. Ahí es donde les digo que realmente está el problema de todo esto. Y es que la mayoría de niños que suelen seguir a esta chica literalmente quieren ser cariñosas como ella. Yo en cuanto cumpla los 18. Lo que más me parece triste de todo esto es el hecho de que todos estos niños piensen que lo que está diciendo esta chica es realmente algo positivo. Y aquí es donde pienso que todas estas decisiones las terminan tomando simplemente por influencia y no porque están 100% seguros de que quieren serlo. Pues se dejan llevar por una vida completamente fantasiosa como la de esta chica y terminan tomando una decisión de la cual probablemente se terminen arrepintiendo. Y es que, bueno, tal vez esto no sería tan malo si esta chica no se dedicara a decir completas tonterías en internet, pero literalmente cada vez que abre la boca dice una cagada peor que la anterior. Yo jamás he visto chicos tan estúpidos como ligando a la discoteca. Tan difícil es venir a acercarte y decirme que soy buena. ¿No tienes que venir con tu amigo que te dé, no sé, un poco de apoyo emocional para ligar conmigo? ¿Te tengo miedo? No sé. Sí,
Está diciendo que la razón por la cual absolutamente nadie se le acerca en una discoteca es porque todos los hombres tienen vergüenza de hablarle. A ver, no quiero ser yo quien te diga que no eres el centro del mundo y probablemente si hombres no se te acercan a hablarte es porque simplemente no están interesados en ti. Digo, también puede ser una explicación bastante lógica. Pero bueno, todo lo que hace esta chica en internet es un completo chiste. Y sé que muchísimas personas van a estar diciéndome que lo de esta chica es un completo personaje y el autoproclamarse como una chica cariñosa es simplemente humor. Pero a todas esas personas tengo que decirles que esto no es del todo cierto. Pues si bien la mayoría del contenido que esta chica hace en internet es simplemente para llamar la atención y probablemente sea falso, tenemos que tener en cuenta de que esta chica en su cuenta de TikTok tiene un enlace en su biografía que te termina redirigiendo a su página de Twitter. Y en esa misma página de Twitter está promocionando su OnlyFans. Así que las tonterías que esta chica dice en internet para supuestamente llamar la atención siendo un completo personaje no creo que sean del todo ciertas, pues pienso que honestamente todo esto que está diciendo en el fondo, muy en el fondo, tiene algo de verdad. Pero esto simplemente es mi opinión. Realmente me gustaría saber ustedes qué opinan en la caja de comentarios. Por mi lado, si de todo esto pudiera sacar algo, sacaría un consejo. Y es que el consejo que nos deja esta cariñosa es que pensemos dos veces antes de elegir nuestra profesión. No siendo más, el video ha llegado hasta acá. No olviden que si fue así, les agradecería bastante de que le dieran like y comentaran varias veces para que este video se recomiende. Antes de que se vayan y cierren este video, los quiero invitar a que si llegaron hasta esta parte, comenten en la caja de comentarios la frase: amiga, yo la verdad prefiero estudiar. No siendo más, les mando un beso enorme a todos amigos y como les digo siempre, no olviden bañarse y hacer su tarea. Chau chau.